Nosotros juzgamos que sí es positivo por la prueba que se está sustanciando, son elementos que favorecen ampliamente a la querella, sobre todo lo que es prueba oficiativa, son informes que no estaban en el expediente y que ahora van a llegar, como les decía recién, prueba que nosotros consideramos fundamental. Sobre el pedido, al menos suyo, de la presencia de la doctora Lucía Corpazzi, ya sea presencia de testimonio aquí física o que pueda prestar declaración mediante escrito, ¿que se hizo lugar o no? Se hizo lugar a la declaración testimonial de la doctora Corpazzi y bueno, ella va a tener que comparecer a declarar como testigo en este proceso en base a los puntos que nosotros requerimos. ¿Cómo enriquecería, o qué aportaría, digamos, si su declaración sería fundamental o no en la causa? ¿Qué aportaría? Y ella puede aportar varios elementos. Por empezar, ella es una testigo presencial. No puedo adelantar, hay ciertas cosas sí, que sí. Forman parte de la estrategia sí. Que no podría decirlas, pero sí puedo decir de que es fundamental su testimonio. ¿Ella sola en su momento como máxima autoridad o cree que funcionarios que estaban en este caso en la cartera de seguridad tendrían que haber estado? Totalmente, por eso nosotros pedimos que la declaración de quien en ese tiempo era secretario de seguridad, de Morales, y de los jefes de policía, que hicieron lugar a la del subjefe de policía, entonces será él a quien se pedirá declaración sobre lo que nosotros pensamos, que pedimos que declare. ¿Hoy en qué etapa se encuentra el debate? En la etapa de prueba, de admisión de la prueba, recepción de la prueba y diligenciamiento.